estoy encadenada, voy a iniciar desde a partir de este momento una huelga de hambre en protesta contra los organismos de derechos humanos. En Chiapas, los organismos de derechos humanos confabulan con el gobierno en contra de nuestros derechos. Nos dilatan los trámites, se hacen los dormilones, nos hacen como que nos están haciendo un favor cuando hemos sido víctimas de malas decisiones y acciones del gobierno. En el piso 16, ahí despacha la licenciada, la maestra Alejandra Ravelo, la directora de la Comisión Estatal de Víctimas. Y les quiero comentar que aunque en apariencia ha sido amable conmigo, se han dilatado más ya 2 años para poder emitir un dictamen. Ese dictamen, ellos son los únicos facultados para emitirlo. En ese dictamen, ellos tienen que decir cómo se va a hacer la reparación del daño a mi persona con motivo de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2020. Recordemos que el 27 de enero del 2020 en Tapachula, el gobierno de Tapachula, de la que todavía gobierna Rosy Urbina y Gurría, nos mandaron a golpear. Mandaron a golpear tremendamente, espantosamente a los indígenas de la zona alta de Tapachula, la zona de Pabencul. Mi profesión es ser periodista, soy reportera. Estuve transmitiendo en vivo y tengo todas las evidencias. Yo mostré cómo la policía golpeó salvajemente, abusando del poder sin ningún protocolo, a los de Pabencul. Los metían arrastrados, aún estando ya desmayados. A mí también me bajaron, me golpearon y me llevaron arrastrando, sabiendo que yo era periodista. Este gobierno ya me había amenazado y yo contaba con medidas cautelares. Me llevaron al sótano y tenían orquestado, después de que nos golpearon y nos amenazaron y nos torturaron, me sacaron exhibida por todo el patio, como diciendo que así se trata a los periodistas que levantamos la voz o que le ofrecemos el micrófono a personas que sufren del mal gobierno. Nos llevaron indiciados por orden de Rosy Urbina Castañeda a la CIA. Nos llevaron indiciados como delincuentes por los delitos o presuntos delincuentes indiciados por los delitos de incitación a la violencia y de daños. A las 24 horas nos dejaron salir porque no había ni siquiera por qué mantenernos ahí. Pero esa carpeta quedó abierta durante 2 años como una medida de presión contra nosotros y especialmente contra su servidora, porque mi profesión es sacar a la luz las cosas que ellos hacen en oculto. He sido objeto del ataque sistemático del ayuntamiento. Ha pagado a periodistas, a compañeros que se han prestado para atacarme. Han dañado mi moral, han dañado mi honor. Han dicho incluso todavía, hasta hace una semana, que yo hice un anuncio ante el Congreso del Estado, que ya tenía un fallo judicial de un amparo, porque tuve que solicitar un amparo para que Rosa Urbina Castañeda, la presidenta de Tapachula, cumpla su deber. Y salió el fallo a mi favor, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial. Y ahí ellos, los periodistas, me atacaron y me están señalando de que yo soy una extorsionadora y que yo estoy lucrando con esto. Me preguntas que a quién quiero, a quién busco, a quién. Estoy llamando a la directora de la Comisión Estatal de Víctimas. ¿Cuál es su nombre? La maestra Fabiola Ravelo. La maestra Fabiola se ha dilatado muchísimo. Ellos en su informe justificado dijeron que desde junio, mitad de junio, estaban listos para emitir el dictamen. ¿Mitad de junio de qué año? De este año 2023. ¿Has tenido encuentro con ella? Sí, por supuesto, en ese tiempo. Me dijo que ya estaban listos para emitir el dictamen, pero como entró el amparo, entonces no lo emitían. Yo vine específicamente a Tuxtla para hablar con ellos y pedirles que estuviera ya pronto, nada más para imprimir. Me dijeron que sí. Todo el año pasado, 2022, ellos me hicieron exámenes médicos, psicológicos, socioeconómicos, de todo tipo, para poder hacer ese dictamen. Bueno, el día 30 de octubre salió el fallo, mi favor. El veintitantos de, a mitad de noviembre, les notificaron aquí en la CEA y no emitieron el dictamen. Ellos están esperando a que se dilaten los días. ¿Cómo ven que ayer el juzgado, muy tardado también, apenas el lunes emitió la ejecutoria?
primero no hicieron nada los de la SEAC, esperaron hasta que dicte la ejecutoria, porque están de acuerdo. Estos organismos confabulan en contra de nuestros derechos, simulan que nos están haciendo el favor de vindicar nuestros derechos humanos, pero no lo están haciendo, porque lo que quieren, ellos ya se van de vacaciones. Ellos ya se van de vacaciones como Cintia, si cumplimentaron su trabajo. ¿Qué le das a esta funcionaria que se encuentra en el piso número 16 de la Torre Chiapas? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué mensaje le envías a esta funcionaria que despacha a la maestra Robelo? Aquí estoy encadenada y vine a luchar por mis derechos y no me voy a ir de aquí hasta que me lleve mi reparación del daño. Mi reparación del daño conforme a derecho. Ellos tienen que dictaminar en qué consiste. Estoy esperando el dictamen, pero les voy a decir una cosa. Hay una trampa en estos asuntos de la maldita justicia mexicana que mandan la notificación por correo y correos tarda hasta un mes a veces para notificar de Tapachula a Tuxtla. Yo tuve que ir a la oficina de correos y pedir de favor que me apoyaran. Ayer mismo mandaron la notificación. Estoy esperando que vengan a notificarles, pero no es necesario, señores, que les notifiquen la ejecutoria, porque el fallo ya fue dado. Si la Comisión de Víctimas está para apoyarnos...